Bitcoin, impuestos cero y los osos nos dominan mmm, por este dato. Vamos a ver lo que es importante. En fin, decía JFK, la libertad política es la condición previa del desarrollo económico y del cambio social. Ojo, la libertad política es la condición previa al desarrollo económico y al cambio social. Es decir, todo lo que no sea libertad política es contraria al desarrollo económico y al cambio social. Y esto es una realidad que hemos visto y hemos vivido, por ejemplo, en muchos aspectos en nuestro propio país, en tiempos atrás, y, por ejemplo, ¿qué pasó en la Unión Soviética? No había libertad política, con lo cual no hubo desarrollo económico, no hubo cambio social, al revés. Bueno, sí, todos pobres, ese fue el cambio social que hubo. Ahora, no nos están dejando tener libertad política, porque prácticamente si piensas diferente, eres malo. Y si eres malo y dices, ¿por qué? Pues porque estás mal educado y tenemos que reeducarte. Con lo cual, no hay libertad política. Y si no hay libertad política, no hay desarrollo económico. Y mucho menos para todos esos que están intentando supor de bote, no va a haber cambio social. Todos van a ser tan pobres como tú, o más. Y tú, con ellos. Así que, mucho ojo. Venga, comenzamos. Bueno, aunque yo sé que lo que os interesa es lo de Bitcoin a impuestos cero, vamos a verlo porque se torna muy, muy interesante. Bueno, pues dice que se torna es el turno de los cortos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿vale? Tenéis que ver siempre cómo está la tasa de financiación, ¿vale? De los exchanges. Están en negativas, con lo cual, eso quiere decir que los cortos ahora se han convertido en la fuerza dominante del mercado. Quien se pone en, larga, en largos consigue, eh, digamos, ganar dinero. Eh, sin haber ganado todavía. Entonces, bueno, eh, es esas tasas de financiación negativas que ha habido, hay mucha más gente cada vez poniéndose en cortos. Bueno, pues esto nos indica que los osos están apretando un poquitito, un poquitito, eh, tampoco demasiado, lo que pasa es que bueno, ya sabéis que este tienden a exagerarlo mucho todo. Y, y ahí están, ahí están, preparándose como pues para ese segundo, esa segunda caída que, que esperamos. Y posiblemente, aunque la esperemos todos, no se produzca nunca. Ya veremos. En fin, Estados Unidos crea una zona sin impuestos para el crecimiento de Bitcoin. El grupo USA BTC propone una revolucionaria zona económica digital libre de impuestos para Bitcoin, para impulsar la economía de Estados Unidos y, y, y asegurar la dominancia global del dólar. Muy interesante esta propuesta. Eh, se lanza, vamos a ver qué tal. En principio tiene muy, buen, muy, buena, muy buena acogida. Y ya los reguladores empiezan a tomárselo un poquitito más en serio. Así que, bueno, paso a paso y a ver qué, qué se consigue con esto. Venga, vamos al mercado. Y de momento, uy, está, estamos aquí. Hemos estado la clase con los alumnos, que hoy ha sido al revés. He hecho clase y luego el vídeo. No iba a hacer vídeo, porque estoy cansado. Pero creo que, bueno, la ocasión lo merece. Primero, tenemos al USDT, por un lado, importante. Vemos que la vela que tiene semanal es, in, es directamente... Inversa a la que tiene Bitcoin, que me está, poniendo, me está poniendo en diario. Fijaros, y esto es un dato importante, ver cómo ha llegado a la zona, que es un plaf, soporte, clavadito. Importante lo que haga a partir de aquí. Si cae o si rebota. Esto es importante. ¿Por qué? Porque encontramos a Bitcoin en una zona controvertida. Vemos que está entrando dentro del gap, pero también podemos ver y observar que aquí hay un cierre de soporte, hay una resistencia, hay una resistencia, hay una mmm, resistencia. Pues estamos ahí. Entonces, si somos capaces de romper esa zona de resistencia e ir a la zona de 60 61, pues 61 más bien, bueno, podríamos empezar a mmm, comernos el gap, que de momento estamos al inicio. Pero claro, depende de primero esa resistencia, esto es en futuros, si vamos al mercado de spot, vemos claramente lo mismo, ¿vale? Exactamente igual, si no vamos a cuatro horas, además, ¿veis? Vemos esta línea que es un soporte, resistencia, resistencia, zona de lucha, ¡pum! Ahí estamos. Ahora bien, tenemos el RSI intentando romper la zona de 50%. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¡Mmm! Próxima aventura en tu gráfica. También podemos ver, vamos a aprovechar esta misma línea que hay aquí tirada. Uy, tirada, ¿cómo suena eso? En fin, que si nos vamos a la línea pura, un toque, segundo toque, fake out, tercer toque, pues también nos encontramos con el RSI en una pequeña resistencia, al menos. Eh, pero, importante, su contraindicador que está en soporte. ¿Vale? Entonces, si es capaz de hacer que caiga y nosotros, eh, por el otro lado, subir, bien, estaría bien. Sigo pensando lo mismo, creo que vamos a hacer como mínimo, como mínimo un doble suelo creo personalmente que va a ser inferior al anterior es decir los 54 podremos ir más abajo cómo dibujar a ver una figura que yo creo que puede hacer ¿vale? sería viene a ser esto cerrar el gap o no llegar a cerrar del todo hacer esto volver arriba hacer esto y empezar a hacer máximos y mínimos ascendentes. Esa es mi opinión. Ahora bien, ¿hasta qué punto? ¿Hasta aquí? ¿Hasta donde he puesto? 49. No. Las zonas, ya lo sabéis. Mi zona favorita está aquí. En la zona de 47, 48. Pero con visas. Con visas de 44 y de 42. Evidentemente, este pivote que hay aquí, eh, 39, es una posibilidad. Sí, pero... Por técnico, es una posibilidad por técnico, no es una posibilidad por, por fundamental. Ahora bien, ¿puede llevarnos aquí un fundamental? Mañana mismo. Mañana mismo. ¿Vale? Si yo tiro por técnico y digo, vale, quiero saber este último impulso que hicimos, ¿qué repercusión puede tener a la baja? Y la repercusión que puede tener a la baja me la da Fibonacci, como siempre, yo siempre lo hago así. A mí siempre me funciona así y nos es está dando, fijaros. Zona que hemos estado hablando, de esta zona verde, pero con visas de ir a la zona de 43, lo que decíamos, ¿no? 42, 44. Eh, para mí esa es la zona. Cuerpos, ¿puede haber una mecha que baje hasta ahí? No te diría yo que no. Nunca os voy a decir que no a algo. ¿La veo posible? Sí, la veo probable. De momento no. Hace dos días estábamos aquí en 49. Más cerca de esa zona. Ahora... Estamos en 59. 10.000 pavos más arriba. Dos días. Bueno, tres, ¿no? Ya. O... Tres. Cuatro. Hoy es el cuarto día. <laughs> Como pasan los días, ¿eh? Entonces, igual que se puede recuperar 10.000 dólares en tres días, cuatro días, se pueden perder 10.000 dólares. Y más. En... Un poquito más de tiempo. Pero bueno, vamos a ver primero, vamos a, ir, vamos a ir por objetivo, ¿no? Primero vamos a ver ese gap que se cierre, que estaría muy bien. Es el objetivo que tenemos ahora. La zona de 62, 62, 62, 500. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? Yo creo que sí. Y si no se cierra ahora, se cierra la marañana. Pero más importante que todo esto que está pasando, vamos a verlo mmm, aquí. Aquí, no, aquí. Ahí. tenemos medias importantes. En cuatro horas, fijaros cómo la media de 50 la estamos reconquistando en esta vela de cuatro horas. Quedan 2 horas y 50, llevamos una hora y un poquitito. Bueno, pues fijaros, después de pararnos justo ahí, con la línea de tendencia peligrosa, pues bueno, estamos pasando esa media. Importante, muy, muy importante. En diario, ¡boom! Vamos a por la media de 200 como un tiro. En realidad, primero la M20 que está un poquito por debajo. Y... En semanal, oh, hoy en semanal, hoy en semanal, la que se me está preparando con esta vela. Madre mía, ahora, por favor, señores iraníes, dejen en paz a Israel, yo que sé, aunque sea poco, por lo menos hasta que este mercado tire, no me jodáis. ¿Por qué? Porque si hay un ataque de Israel, evidentemente, esto va a caer. ¿vale? Va a caer. Es la mayor probabilidad que ahora mismo, como cisne gris, ¿vale? Porque es esperado. Eh, que, pueda, que pueda cernirse sobre nuestras sombras en estos momentos. ¿no? Entonces, bueno, ahí está, evidentemente, la mensual para que os voy a contar. Bueno, esto es lo que tenemos de momento. A ver, vamos a ver qué lo he deformado. Eh, de momento está, está igual, está muy guay, está muy bien. Que siga un pico de pala y que suba. Eh, por otra parte, vemos como el total market se ha recuperado muy bien, ya está por encima de los 2 trillones, 2.51. Esta resistencia que tenía inicial está, bueno, pues ahí que se la come, ¿vale? Así que bastante bien. La zona está un poquito más arriba, ¿vale? Veis que aquí fue una zona, un primer apoyo aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Zona de pérdidas. Entonces la resistencia está ahí. Un poquito más arriba todavía queda todavía queda margen para, para subida también vemos que aquí hay una resistencia toque toque salida por fuera bueno pues vamos a ir a tocar eh, esa línea de tendencia por debajo entonces bueno hay indicadores que nos dicen podemos tener un pequeño retroceso en bitcoin que yo diría yo diría vale que puede aproximarse vamos a irnos a cuatro horas porque aquí se ve muy bien a un retroceso más o menos hasta la zona de los 57 ¿Por qué porque además si yo tiro de este movimiento Vamos a ver, aquí, desde el mínimo que está ahí, hasta el máximo. Yo me tiro mi FIBO, ya vimos cómo fuimos a el zona 0.38, que es esta línea verde. Hicimos un pequeño retroceso, cogimos dinerito, lo atacamos y ya estamos en zona de 0.50. Siguiente zona importante, Golden Pocket, que justo coincide con el cierre del gap. Así que, bueno, pues para mí es una zona muy, muy importante, importantísima. Bien, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo y sigue y sigue y sigue como el conejito de Duracell. Ya está pasando la línea que tenemos de soporte, ¿vale? En la zona de los 57.30. La está pasando. Y, la, y lo que te rondaré, Morena, tiene pinta, ¿eh? ¿Por qué? Fijaros que fue un, un apoyo en el 19, otro apoyo en el 20. Bueno, pues ahora mismo una resistencia. Si la pasa, ya vimos que podíamos ir a esta línea punteada, ¿vale? Este máximo, con este máximo, con este apoyo, con este apoyo. Y con... Eh, bueno. Perdí retesteo ahí, justo en la zona de los 62 y medio, lo que sería un puntazo para el bullrun. run. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad, siempre decimos que eh, cada vez el bullrun sube menos y tiene menos potencia. Muy sencillo, desde aquí, que había muy poquitas altcoins, hasta aquí fue el, el bull run del 16-17, que fue el enorme, fue brutal. El siguiente, vale que comenzó aquí en el 21, Cayó desde aquí hasta aquí. ¿vale? Entonces, como vemos, el recorrido es mucho menor. Este, si el recorrido fuera hasta este mínimo, igual que los anteriores, ostras, sería un recorrido mucho más pequeño. Pero si rompemos al alza hasta la zona de los 62,5, ya no digo más arriba, pero 62,5, wow, tendríamos por lo menos un recorrido bastante, bastante decente, máximo en los precios en los que estamos. Sería muy, muy, muy potente. Por su parte, hoy, el... Uy, no, esto es tremanal. El dólar index ahí va recuperándose poquito a poquito. Ha tocado justo la resistencia y, bueno, de momento no ha aguantado. Y las altcoins, hay mi madre, las altcoins. mira Tita, ay Tita, hoy un 10%. Está subiendo muy bonita. Tita, vamos primero a la parte más negativa. Tenemos los cortos de Bitcoin retrocediendo. Lo que he dicho, presión bajista de cortos, pero no tanto. Vale, eh, cada día que pase es menor. Esto quiere decir que no puede rebotar otra vez. Sí, pues es pues, muy probable. ¿vale? Eh, library gates, Lend, Tier XDC pre, AVE. Aave, esto es muy bueno que, las, que le estén rebotando y que tienen al alza eh, las DEFI. Tienen que mm, empezar a darle caña al mercado. Block, neblio. Y ya está, ya está, no hay más. No hay más. En la parte positiva, señores, hay un huevo. Muy bien, lleno buena las los premiados. Porque tenemos aquí Ordi Swaps con 23%. Tao, 22,17. Sigue su camino hacia la resistencia. Aquí tenemos un doble suelo clavadito. Entonces debería de venir al menos a los 431 puntos. Venir, pam, pam, pam romper esta zona de resistencia y ir al primer pivote que tenía aquí. Eh, Gas un 20%, HNT también un 19% y casi 20%, Lead, otro 19,30, RAI, Ray CFX, VTM, Río 14,41, wow, muy, muy bien. Eh, Pepe 13,72, zona de resistencia que está ahora rompiendo, fantástico. El siguiente arranque, ¿dónde nos lleva? Pues... A un 29% al alza. No es moco de pavo. Hondo, 1356. Perdón. Igual. Siguiente zona. Este apoyo que hay aquí. Fluff, 20%. No está nada mal. Eh, render también está igual. Recuperándose. Matrix, 6. Eh, Ton, 1230. Muy bien. Lo que dijimos. ¿vale? Recordar. Zona de suelo aquí. Zona de suelo aquí. A ver si la genera y la crea muy similar. Que todavía le queda un poquito de guerra aquí en la zona. Bueno, pues. El pepinazo que puede meter es tremendo. OP, Edera Hasgrab, un 12,45 al alza, bien. Otra que ha sufrido más de la cuenta, para mi gusto, pero bueno, eh, ahí va. Y pasito a pasito, suave, suave, éxito. Digibytes, también un 12%. Polis, en 12 pavetes. A ver si rompe la barrera de los 15, estaría bastante bien, pero, perdón, centavos, no pavetes. <laughs> eh, people, House, eh, ZK, otro 10,89, rompiendo la zona que tenía que romper. De, a lo largo del ciclo decíamos que tiene, tiene que romper, tiene que romper, la está rompiendo ahora. O sea que cuidado porque entra esto desbocado como, como un lince que ha estado atrapado. Pero ojo, ojo, porque eh, no nos volvamos locos, porque tiene que pasar esta zona, consolidar por encima para luego seguir. ¿vale? Muy muy bien, ZK lo está haciendo. Rose un 10.80 también al alza, XPR, Maker 10.64. Zona de soporte, rebote. Perfecto. TRB, ATA, tenemos por aquí también SESRAT, Ethereum contra el dólar, un 10-20. Y podríamos ver, bueno, eso ya lo dejamos para mañana, yo creo. Um, Ethereum contra el Bitcoin, um, para ver un poquito las zonas en las que va a llegar. Tanto los tp ya los ya los medimos en su día, pero quiero dejarlo para mañana, porque aparte que hoy es, hoy es tarde. Um, y utilizarlo como contraindicador también para saber en qué momento. Puede comenzar un bullrun de Bitcoin, de Bitcoin o de altcoins, vaya, hablamos un bullrun para, para todo el mercado. En principio, las, los objetivos marcados para el ciclo de Ethereum, eh, lo tenemos bien claro, como TP1 global de todo este movimiento de descendente, nos marca la zona comprendida entre los 6.500 y los 7.295. Y el TP2, que es más ambicioso, va de 10.000 a 11.000. Bien, para mí. La cifra clave está entre medias de estas dos zonas y es una zona de 8.000, 8.500. Me puedo equivocar, pero yo creo que es la zona a la que va a llegar. Creo que va a duplicar prácticamente el, el máximo del ciclo anterior. Así que, bueno, pues vamos a, qué, vamos a ver qué pasa. Para mí es muy probable y muy posible que se vaya a STP2. Por su parte, Tita, 978 también. Tachan. Aquí está, recuperando desde ese mínimo del canal. Arriba, a ver si rompe esa línea de tendencia que tiene ahí marcada STX, también un 10%, muy bien, zona de soporte, y para arriba, eh, ¿qué más tenemos? Arbitrum, un 9,47, además tiene muy buenas noticias, seguramente en los próximos días va a seguir ascendiendo bastante, bastante, eh, Coti, Rentia, Link, muy buenas noticias para Link también, Al Alza, Rune... 9.09 también, muy, muy, muy bien. Zona justos, justa de, de soporte. Jasmine, igual, sigue rebotando. Importante. Tenemos una tendencia, fijaros, máximos y mínimos descendentes. ¿Qué necesitamos ahora? Que este mínimo descendente vaya a cubrir un máximo ascendente. Sería lo ideal. Quizás no de esa manera tan brusca, pero sí en dos fases. Ya veremos a ver cómo lo hace. Y bueno, un eh, montón, montón en, en beneficios. NACA. 9% para mí aquí hay una oportunidad tremenda. Tremenda, recordar que decíamos que compra 1, 2 y 3. Las compras están hechas, eh, ya, ya entraron. Bueno, que ahora se me va para abajo, no me importa. Eh, seguiré con el para arriba porque eh, tiene mucho que decir. Solamente de donde estamos en este momento hasta el máximo anterior es un 350%. Veremos a ver qué sacamos de ahí. Bitcoin Cash 871. Bueno, pues otra vez a intentar atacar esa línea de tendencia nuevamente que ya perdió en su momento. Voy a quitar esta. Bueno, tengo 22 un poco raras. La rompió, vino esta crisis, la perdió, pues bueno, otra vez al ataque. Vamos a por ella, a por este bote en la zona de los 425 dólares. Crypto.com también está en 8.38, así que bueno. Bien, en general un día muy bueno. Solana que sigue pim, pam, pim, pam, pim, pam. Toma la quesitos, eh, 156,91. Muy buena, muy buena vela del día. Eh, vamos a ver si mañana es capaz de ir a la zona de los 168. ¿vale? Esta zonita estaría bastante, bastante bien para Solana. Eh, que ha estado trabajando duro, duro. Caspa. 8, 16. Igual. Intentar camino a esos máximos históricos. Que los tiene muy, muy cerquita. Y bueno, el resto. Pues, 7, 6. Hay un montón. Un montón. En, prácticamente todo está en el mercado en verde. Enhorabuena a los premios. Enhorabuena por la recuperación. NTF. No NFT. NTF. No te fíes todavía. No te fíes, por favor. Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Entonces cuidado que todavía podemos tener un descenso, ¿vale? Creo que todavía nos queda por subir, que cerraremos el gap y a partir de ahí la zona que se cierne aquí en 63 y medio, es decir, cerrar el gap y un poquito más para que la gente se confíe y a partir de ahí, bum. Es probable, ¿vale? Fijaros la línea de tendencia, nuevamente es importantísima del RSI que la rompemos será muy positivo. Puede haber un fake out también, que la perdemos no es que vaya a ser muy negativo, pero bueno, es algo esperado. Así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, jeje, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.